Hola, queridos amigos de Mater Mundi, ya estamos con vosotros otra vez. Hola, Jaime. Hola, Beatriz. Bueno, con ganas, ¿no? Sí, 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 con muchas ganas, de ¿verdad? Del rey David. Eso, eso es bueno. Vamos hoy con el, con el rey David, un hombre según el corazón eh, de Dios. Ya vimos en el programa pasado cómo eh, murió Saúl. Saúl eh, perdió la dinastía y perdió el reino por. Eh, por dejar de confiar en el Señor y por desobedecerle, en definitiva, por poner su corazón en él mismo como rey de Israel y no como servidor eh, de Dios. David ahora podríamos pensar que tenía ya vía libre para hacerse con el reino, pero le costó mucho hacerse con el reino. Es que esto no es tan fácil. Tenemos. Eh, tenemos en las, eh, las tribus del norte que se, eh, se unieron todas y se pusieron bajo el mando de Isbaal. ¿Quién era Isbaal? Era uno de los hijos de Saúl. Y el pobre David, que era, era bueno, porque tenía un corazón bueno en el fondo, tampoco quería... Nada malo, ni, ni quiso nada malo. Él fue amigo siempre de Saúl, ni tampoco quería nada malo para, para su hijo. Bueno, pues las tribus del norte, porque todavía no se nos ha unificado, o sea, todavía tenemos las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte se ponen bajo el mando de Isbal y las tribus del sur, en cambio, eh, bajo el mando de eh, David hubo una gran guerra civil entre ellos. A mí me, me gusta ver estas cosas y leerlas, Jaime, porque al final es un poco lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. ¿Cuántas guerras civiles tenemos en nuestro corazón hasta que al final logramos eh, poner nuestro corazón, entregar nuestro corazón por entero a Dios? Pues un montón, la verdad. Como que una parte de nosotros quiere hacer algo, otra no, no podemos. Es un... Eso es lo que decía San Pablo. Sí, sí. <laughs> bueno. Pues eh, al final de, esta, de estas luchas, de esta guerra eh, civil, los eh, propios generales de Isbaal, sabiendo que no, que no había nada que hacer, que la situación era desesperada, ¿qué hacen? Asesinan a su jefe, asesinan a Isbaal. Le cortan la cabeza y se la llevan a David, pensando que bueno, que David les iba a dar una fiesta, les iba a decir que qué maravilla que habían asesinado a su rival. Y en cambio, David no hace eh, nada de eso. David lo que hace es mandarles ejecutar como asesinos, diciendo que habían asesinado a un hombre recto. No es que Isbal fuera un hombre recto, es que David eh, tenía ese cariño a, a Saúl y a sus hijos. Eh, David, además, eh, a diferencia de muchos gobernantes, porque tenía el corazón puesto en Dios, podía distinguir entre la persona de Isbal y las circunstancias que le habían convertido en su enemigo. Entonces, la persona de Isbal como rey de las tribus del norte, pues haría, eh, era su enemigo, pero luego había un Isbal que era el hijo de Saúl, que, 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 que no tenía nadie por qué, por qué asesinarle. Bueno... Pues David ya es el rey de Israel, ya es el rey de, de, de las tribus del norte, ya es el rey de las tribus del sur, ya es el rey de todo el pueblo de Israel, porque todavía las tribus no se han unido. ¿eh? Se unirán más tarde con su hijo Salomón, ¿vale? ¿Qué necesita un rey? Pues un rey necesita gente que le sea fiel, uh -huh. eh, que pues necesita, bueno, en este caso confianza en Dios, y, y no se me ocurre que más fuentes. Una capital, Jaime, para su reinado. Eso es lo que necesita un rey. Una, bueno, aparte de lo que tú has dicho, que por supuesto, eh, necesita una capital para su reinado. ¿Qué le pasaba a David? Que si buscaba una ciudad como capital que estuviera en el norte, las tribus del sur se iban a, a, a rebelar. Si buscaba una capital en el sur, eh, en las tribus del norte se iban a rebelar. ¿Y qué encuentra David? David encuentra eh, una capital que no pertenecía ni a las tribus del norte, bueno, una ciudad que no pertenecía ni a las tribus del norte ni a las tribus del sur porque nunca habían conseguido eh, llegar a ella. Y, eh, y dice, esta va a ser la capital, que estaba justo en la frontera. Perfecto, ¿no? Bueno, pues esta ciudad era Jerusalén. Jerusalén era una ciudad cananea que no habían conseguido destruir durante la conquista. Y vamos a ver lo que ocurre. Los hijos de Benjamín no pudieron expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Por eso los jebuseos viven allí con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy. Esto lo encontramos en jueces 1.21 y ahora vamos a leer Josué 15.63. Los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Por eso siguen habitando en Jerusalén en medio de los hijos de Judá hasta el día de hoy. Bueno, pues lo que está claro es que Jerusalén estaba justo en la frontera entre Judá y Benjamín. Es decir, que Jerusalén era la ciudad. ¿Y qué hace David? Conquistar Jerusalén. Estamos ya como en el año 1000 antes de Cristo. Y dice... dice Dice David lo siguiente. El primero que ataque al Jebuseo será jefe y príncipe. Bueno, pues ese jefe y príncipe va a ser Joab. Joab va a ser el brazo derecho de David y de hecho vamos a, a, a escuchar muchísimo eh, hablar de él. Eh, el ejército de David derrota a los Jebuseos y David se asienta en Jerusalén. O sea que ya tenemos un rey que gobierna a las, a las tribus del norte y a las tribus del sur, ya tenemos una capital que no pertenece ni a las tribus del norte ni a las tribus del sur. ¿Y ahora qué más necesita un rey? Eh, estábamos en la capital, pues un sitio donde estar, un, un palacio. Un palacio. Exactamente. Pero antes de un palacio para él necesitará depositar el arca de la alianza porque el arca de la alianza significaba, como ya hemos visto en estos programas, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, eh, el que reina, y David lo sabe, no es él, es Dios. Entonces, lo primero que necesita es Entiendo. plantar el arca de la alianza en, en, su, en su capital para que el Rey de Reyes, para que Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, pueda eh, reinar en eh, Jerusalén. Jerusalén, que se conoce también como eh, la ciudad de, de David, es eh, la nueva capital y David va a tener a un aliado muy importante que es el rey Hiram de Tiro. ¿Eh? Bueno, eso nos quedamos con la idea en la cabeza, porque el rey Hiram le va, va a mandar eh, pues a muchos eh, siervos suyos a ayudar a, a David a construir el, el palacio. Bueno, pues entonces eh, vamos ahora a trasladar el arca. Eso era lo más importante. ¿eh? Eso, eso era lo, lo primero y, y David lo había entendido perfectamente. Hubo un primer intento de trasladar el arca y fue un verdadero fracaso. ¿Qué había pasado? Lo de siempre, que David no había eh, seguido la ley de Dios y la había trasladado a su manera. Eh, había unas instrucciones muy concretas para trasladar el, el arca, siempre tenía que ser trasladada por los sacerdotes levitas. Eso es importantísimo. Y nadie podía tocar el arca porque era. Es que ahora nos hemos acostumbrado a, a, a pues hablar delante del sagrario, a darle la espalda al sagrario, a... pero, pero el, 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 el arca que simboliza el sagrario, que es la presencia de, de Dios en medio del pueblo, es que es, es sagrado, o sea, no puede llegar cualquier persona y abrir un sagrario, ni. Eh, es es como, como hablábamos antes, para entrar en el lugar sal, sagrado, nos santiguamos con, con, con el agua bendita. Pues aquí es lo mismo. Entonces, no, no cualquier persona podía llegar y tocar el arca de, de la alianza, ¿no? Eh, bueno. Pues eh, David entendió, como nos dice la Biblia, lo que había hecho mal. No le consultamos a Dios según lo prescrito. Así que David espera tres meses para intentar llevar el arca de nuevo a Jerusalén y se iba haciendo ya esta vez todos los preparativos eh, bien hecho. Bueno, le pide a los levitas que llevan el arca que antes eh, se santifiquen. Y dispone una gran procesión con músicos y sacrificios. Ya aparece la procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, de mi rey, hacia el santuario. Preceden los cantores, siguen los músicos, en medio las doncellas que tocan el pandero. Bueno, pues esta vez, esta vez Jaime ya eh, sale todo bien. Eh, David va encabezando el, el desfile y va vestido ya no como rey sino eh, sacerdote. Vamos a ver cómo iba vestido. David iba ceñido con el efod de lino y danzaba con todas las fuerzas ante el Señor. Y el arca llega a su destino y es David mismo quien ofrece el sacrificio al Señor. Eh, David no era levita. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué Porque Saúl ofreció el sacrificio y, 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 y fue rechazado por Dios y en cambio ahora David puede ofrecer el sacrificio? Saúl ofreció el, el sacrificio en desobediencia a Dios y en cambio ahora eh, David eh, no. Habíamos visto que los sacrificios de, de, de Saúl eran simplemente. ¿eh? Bueno. Pues eh, David ofrece sacrificios eh, lleno de, de alegría y pasa algo que también nos pasa hoy en día muchísimo. Tenemos a Mical. Mical era hija de Saúl, eh, primer rey de Israel, como habíamos visto, y era esposa de eh, David. Y ve a, a David que va en, en eh, eh, que va en primer lugar en la procesión, que va bailando, que va lleno de alegría, que está emocionado porque ve que, que que el Señor, su Dios, va a ir a Jerusalén, que va a tomar posesión de la ciudad, que va a ser el verdadero rey de Israel, que Él está ahí para servirle y, 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 y se emociona. Y vamos a ver lo que dice eh, Mical. ¿Qué honorable ha estado hoy el rey de Israel desnudándose a la vista de las criadas, de sus servidores, como se desnuda uno cualquiera? Bueno, pues, eh, ¿qué le pasaba a Mical? Que no había entendido el amor de David. Por, por dios y esto pasa muchas veces hoy en día también hay veces sobre todo vemos por ejemplo a los carismáticos como bailan danzan alaban levantan las manos y una persona Puede pensar, estos están locos, o van a ir a hacer el idiota, o no. No, es, es el que no ha entendido el amor, el que no ha entendido la, la maravilla de, de levantar las manos para alabar a Dios, el que no, el que, el, que, el que tiene un corazón duro, que no sabe comprender esas cosas, el que. Bueno, pues eso sigue ocurriendo hoy en día. Así que mucho cuidadito con, 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 con lo que criticamos a los demás, porque eh, el Señor castigó, castigó a Mical. Vamos a ver lo que ocurre. Respondió David a Mical: He danzado delante del Señor que me ha elegido y me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, constituyéndome príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Y delante del Señor seguiré danzando. Estoy dispuesto a rebajarme más y a resultar más vil todavía ante tus ojos, pero seré más honrado por las criadas a las que te refieres. Bueno, el caso es que el Señor. Hace eh, amical estéril. Porque, volvemos a lo mismo, es una forma de describir de, 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 de la persona eh, del geógrafo, pero siempre hay que buscar en la Biblia lo que quiere decir. Y es que cuando nosotros criticamos de esa forma a las personas que alaban al Señor, al final nuestro corazón se nos vuelve completamente estéril. Y eso es muy importante que lo, que lo sepamos. Bueno. Pues igual que habíamos visto la liturgia eh, de, 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 de toda la conquista de Jericó, esto es otra liturgia. Eh, toda la, la procesión y, mm, es, es, es una verdadera liturgia que está recogida en el Salmo eh, 24. Y podemos imaginarnos eh, cómo fue. Va avanzando el arca eh, hacia Jerusalén, centenares de voces cantan un himno de alabanza que dice lo siguiente. Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que la habitan. Él la cimentó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Bueno, pues a continuación la procesión llega al pie del monte Sion y el coro canta un nuevo himno. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos inocentes y de corazón puro, el que no dirige su alma a la vanidad ni jura en falso. Él recibirá la bendición del Señor y la justificación de Dios, su Salvador. Tal es la estirpe de quienes la, le buscan, de los que anhelan el rostro del Dios de Jacob. Bueno, esto es una buena forma de aprender a rezar los salmos. Jesucristo rezó con este salmo. Y además, eh, fijaos que... Después hay una gran orque orquesta con, con, compuesta por todo tipo de instrumentos que va a, decir, eh, va, va a cantar lo que va a, a, a proclamar Jaime a continuación, pero. pero Imaginaos cuando cuando lo esté leyendo Jaime cómo Jesucristo rezaba con este salmo a su padre. Es que es impresionante porque ese mismo salmo que había sido compuesto varios siglos antes de él estaba hablando de él mismo. Puertas, alzad los dinteles, elevaos puertas eternas que va a entrar el rey de la gloria. Como respuesta, el pueblo que está dentro de la muralla contesta. ¿Quién es ese rey de la gloria? Del coro que está fuera viene la respuesta, el Señor de los Ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Otra vez el coro canta, puertas, alzad los dinteles, elevaos puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Y otra vez el pueblo canta, ¿quién es ese Rey de la Gloria? Y el coro que está fuera viene la respuesta, el Señor de los Ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Bueno, pues imagínate. Esto cantado con instrumentos, que los salmos han sido escritos para cantarlos, no para hacer lo que hacemos nosotros ahora. Eh, cantado con instrumentos, el rey David saltando, emocionado. O sea, imagínate qué maravilla esa entrada en Jerusalén. Y, y, y ese era el corazón del rey David, que es que se volvía loco. Y eso es el, a lo que nosotros estamos llamados también hoy en día. Eh, es la carta del Apocalipsis cuando le dice el, el, el Señor a la iglesia de Éfeso, has hecho todo fantásticamente bien, fenomenal, tal, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Este es el primer amor que el Señor nos llama a no perder nunca, el ser capaces de cantar con Él, de, de alabar, de, de tocar, de bailar. No sé si se entiende bien, Jaime, porque es importante que entendamos esto. O sea, en misa cuando estamos leyendo los salmos y, y entonces el, el que está ahí... Dice, lee el salmo y los demás responden. ¿Es esta misma situación? Eh, en misa, primero, los salmos no se leen, se proclaman. Las lecturas se proclaman siempre en la misa, no se leen, no salimos a leer una lectura, salimos a proclamar. Y claro que es esta misma situación, porque si el salmista entiende el salmo y sabe que es en ese momento el Señor Jesucristo quien está eh, rezando, quien está proclamando ese salmo a través de él, pues hombre, le tendría que poner un poco más de emoción. Uh -huh. Primero están hechos para ser cantados, pero si no, no es lo mismo salir en la iglesia a proclamar y decir: puertas, alzar los dinteles, elevaos puertas eternas que va a entrar el rey de la gloria. Es, es triste, ¿no? Completamente, sí. ah, Decir, puertas, alzad los dinteles, elevaos puertas eternas, que va a entrar el Rey de la Gloria. Que, que salga y ya, si se canta, pues muchísimo mejor. Pues estos salmos, todos los salmos, eh, eh, fue, fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si queremos saber lo que hizo Jesucristo, nos vamos a los evangelios, pero si queremos saber lo que sentía, cómo rezaba a su Padre, cómo respiraba, nos tenemos que ir a los salmos. Porque Jesucristo no hay que olvidar nunca que era judío y que nació en el pueblo judío y que, y, que, y, que, y que nació en el pueblo de Israel y que aprendió a rezar con los salmos. Entonces, si nosotros conocemos el Antiguo Testamento, será mucho más fácil que en el momento de salir a proclamar nos llenemos del Espíritu de Dios y, y, y lo vivamos. Sabiendo además que en ese momento, en el ambón, eh, se hace... Todo presente no es algo del futuro, sino que todo eh, tiene lugar en nuestras vidas, todo lo que se proclama. ¿eh? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo eh, Dios hace una alianza con David. Vamos viendo cómo todas las alianzas empiezan al principio con la alianza con toda la creación, vamos con eh, la alianza eh, con el hombre en general, con Abraham, con, bueno, lo va, va viendo alianzas con los patriarcas, la alianza con Abraham, eh, ahora la alianza con el, con el rey David. Eh, Todas esas alianzas van encaminadas a la, a, la, a la alianza con mayúscula, que es la alianza en eh, Jesucristo. Bueno, pues. Dios va a hacer una alianza con David. Y como hemos estado hablando de los salmos y en este programa no nos va a dar tiempo de, de hablar, de, de, de comentar toda la alianza que Dios va a hacer con el rey David, si quieres, Jaime, vamos a leer el Salmo 89. El Salmo 89 es el Salmo de la alianza davídica y vamos a preparar a todas las personas que nos están viendo para el próximo programa en el que vamos a hablar de la alianza de Dios con, con David. Vamos a leer el salmo despacito y, con, y bien y luego vamos a ir comentando un poco. Un día hablaste en visión a tus fieles diciéndoles, he prestado mi ayuda a un héroe, he exaltado entre el pueblo a un elegido, he hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Bueno, te voy a, voy a ir parando para, para explicar. He prestado mi ayuda a un héroe, está hablando del rey David lo ha exaltado entre el pueblo y lo ha ungido con óleo santo. Pero por supuesto, eh, David es tipo y figura de Jesucristo. Todos estos salmos van encaminados a Jesucristo y también cobran vida en nosotros, porque también están hablando de nosotros, en siempre, en tanto en cuanto nosotros estamos unidos a Cristo y hemos sido... Eh, ungidos con el óleo santo en el bautismo y en la confirmación. Mi mano estará firme con él, mi brazo le hará fuerte. No habrá enemigo que lo sorprenda, ni hijo de iniquidad que lo oprima. Destrozaré a sus adversarios ante él diré a los que lo odian. Bueno, pues esto es una alianza que, que Dios hace con David, que se cumple en Jesucristo y que hace con cada uno de nosotros. Por eso es muy importante rezar con los salmos, porque cuando estamos tristes o cuando vamos perdiendo confianza, el saber que Dios ha hecho alianza con nosotros y que nos ha jurado, porque la alianza es un juramento, que su mano va a estar firme con nosotros, que su brazo va a estar fuerte, que no habrá enemigo que nos sorprenda ni hijo de iniquidad que nos oprima, que va a destrozar a nuestros adversarios, al pecado que ya lo destrozó en la cruz, al demonio, y que, y que va a herir a todos los que nos odian, no, no a las personas, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la, de la verdad, sino que las va a herir en el corazón para que ellos también eh, se conviertan. Con Él estará mi fidelidad y misericordia. Y en mi nombre será exaltado su poder. Extenderé su izquierda sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Fíjate que aquí ya en David ya habla de, de, de David como hijo de Dios. Es que es, es muy impresionante. Luego nosotros eh, somos hechos, eh, somos, eh, bueno, hechos, eh, hijos de Dios en el bautismo, pero, pero ya aquí habla de David como hijo de Dios. Es, es muy impresionante. ¿eh? Yo lo constituiré mi primogénito, el más eximio entre los reyes de la tierra. Le guardaré por siempre mi misericordia, mi alianza con él será firme. Bueno, ves que esto es lo que nosotros recibimos en el bautismo. Es que es impresionante, pero porque somos bautizados en Cristo. Asentaré su linaje para siempre y su trono será como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no caminan según mis normas, si violan mis preceptos y no guardan mis mandamientos, Castigaré con vara sus delitos y con azote su culpa. Pero fíjate ahora lo que va a decir a continuación, porque ahora le va a prometer a David, y por supuesto lo va a cumplir en Jesucristo, eh, que no, no le va a retirar la, su gracia. No es como lo que ocurrió con Saúl, sino que ahora eh, David, el reino de David, será eterno. Fíjate. Pero no le retiraré mi gracia, ni faltaré a mi fidelidad. No violaré mi alianza ni anularé la palabra de mis labios. Una vez juré por mi santidad. No mentiré a David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna, siempre permanecerá como fidedigno testigo en el cielo. Bueno, por supuesto, este salmo tan maravilloso se cumple en Jesucristo y en cada uno de nosotros en la medida que estamos unidos a Jesucristo. Por eso la importancia de rezar con los salmos y de cantar con los salmos y de vivir con los salmos. ¿Eh? No sé si quieres preguntar algo, Jaime. No, no, la verdad es que me está quedando todo muy claro y me sorprende mucho que, claro, que esto lo, lo leía el Señor Jesucristo. Y rezaba, y rezaba con, con ello. ello. ¿Eh? por eso lo que hemos dicho si sabemos queremos saber lo que hizo Jesucristo los evangelios si queremos saber cómo la psicología de Jesucristo los salmos si queremos saber qué nos dice actualmente Jesucristo a cada uno de nosotros el apocalipsis pero ahí llegaremos bueno pues vamos a terminar este, este programa y en el programa siguiente vamos a hablar un poco de la alianza de Dios con David. Muchísimas gracias Jaime y muchísimas gracias a todos vosotros por estar con, escuchándonos. Gracias.